Son una vergüenza y una pandilla de atracadores que nos robaron 3 diputaciones que les ganamos. Dicen que exigen respeto al trabajo legislativo, pero no se respetan a sí mismos porque son una pandilla de simuladores. No vienen a legislar, vienen a poner todas las piedras en el camino para que la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, no avance, pero les informo que avanza, que les volvimos a ganar en 2021. Desde que se murió mi abuelita, nadie me regaña y los manazos en la mesa me hacen los mandados. No me espanta nada y no me espantas nada. Terminé la alusión e intervengo. La oposición, con absoluta hipocresía redomada, como es su característica, dice que están de acuerdo en la revocación del mandato, pero se oponen, como se opusieron en la discusión. Son tan esquizofrénicos que decían que el compañero presidente se quería reelegir y no quisieron que el 6 de junio se votara porque le tenían miedo a que apareciera en las boletas, porque sabían que si así perdieron hubieran sido borrados de la faz electoral de la patria. Y entonces la mandaron para 2022. A mí no se me olvida, vienen a presumir aquí que votaron a favor. No, no quisieron. No quisieron ni que fuera en marzo de 2018, ni en noviembre de 2021. Lo mandaron hasta marzo de 2022. Segundo, como no los oigo cuestionar las otras dos iniciativas, juicio político y ley de la Armada, yo supondría que están de acuerdo que haya un periodo extraordinario para esas dos iniciativas. Pero no, se oponen a todo, no son oposición. Se los dije ayer y se los repito hoy, no llegan ni a cascaciruelas esta oposición. La verdad es que quieren, dicen, es que la composición de la nueva legislatura, no, se los comunico, legisladores del PRI, somos mayoría hoy y seremos mayoría mañana en la 61ª legislatura. Y esta iniciativa se saca por mayoría y la tenemos. No, lo que queremos evitar es que el 27 de este mes, Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama ya convocó para discutir esta legislación secundaria. Porque se creen un poder por encima de los poderes de la República y quieren, igual que en la reelección, legislar frente a nuestra omisión. Desde el 27 de junio estamos en omisión y dicen que es premura. El pasado periodo extraordinario que se aprobó, se discutió meter esta iniciativa y no quisieron porque era premura. Hemos visto en la permanente el espectáculo de que quien preside la Cámara vota en contra de que sesione su Cámara. El colmo del despropósito. Lo hizo cuando presidió el PAN y lo hace presidiendo el PRI. Están en contra de la tarea legislativa. Dicen que exigen respeto al trabajo legislativo, pero no se respetan a sí mismos porque son una pandilla de simuladores. No vienen a legislar, vienen a poner todas las piedras en el camino para que la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, no avance, pero les informo que avanza, que les volvimos a ganar en 2021, que les ganaremos en 2022. Tienen miedo al proceso de revocación del mandato porque saben que no pueden tirar democráticamente al compañero presidente. Quisieran, soñaran, son golpistas, se los he dicho aquí y se los sostengo, los ha financiado la Embajada de Estados Unidos. Pero como no tienen mayoría de la ciudadanía, entonces desprecian la revocación. Podría conceder que debería modificarse la ley a que fuera ratificación del mandato y revocación. Pero estamos hablando en esencia del primer presidente demócrata que dice el pueblo pone, el pueblo quita y que el pueblo decida si termino mi mandato. Ya hubiéramos querido con el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que hubiéramos tenido la revocación. Ya hubiéramos querido con Peña. Ya hubiéramos querido con los gobernadores caciques, traidores al pueblo, represores, miserables, que hay a lo largo y ancho del país y que encabeza la oposición. No existe. Tienen miedo a la revocación del mandato y no quieren la reglamentación.
Ahora sí pedían a la presidenta de la comisión, Mónica Fernández, que invitaran al INE, pero cuando vine aquí a decirles inviten al INE para que diga por qué está saboteando la consulta del 1 de agosto, ni mis compañeros me hicieron caso, nadie hizo caso. Sabíamos lo que iba a pasar el 1 de agosto y sabemos lo que va a pasar en marzo de 2020 si esa pandilla de delincuentes electorales que hay en el INE y en el Tribunal Electoral fueran los responsables. No, va a haber una reforma electoral y se necesita que la oposición la vote, es cierto. Y más les vale que lo hagan. Ese Tribunal Electoral no le sirve a nadie. 3 presidentes en un día. Acusados entre ellos mismos de corrupción, Otalora, Vargas, indefendibles, o el subcomandante Reyes Ramírez, son una vergüenza y una pandilla de atracadores que nos robaron 3 diputaciones que les ganamos en Escobedo, Nuevo León, en La Paz, Baja California Sur, y en Azcapotzalco. Ya se las regalaron a Acción Nacional. En el caso de Escobedo llegaron al extremo que ni siquiera se la dieron a Movimiento Ciudadano, que disputó con nuestra coalición, sino se la dieron al PAN, que estaba en tercer lugar. Pandilla de atracadores los del Tribunal Electoral. Claro que deben irse. Y claro que deben irse los del INE. Nosotros nos pasamos de decentes con los 4 consejeros que se nombraron, todos de derecha. Es una vergüenza ese órgano electoral. No se salva, creo que ni uno. Entonces, ¿de qué habla la oposición oponiéndose al periodo extraordinario? ¿De qué? ¿Cuál es la razón de que se opongan? Ninguna. No tienen razón. No tienen argumentos. No pueden ir a debatir al Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados esto. No se atreven. Le tienen miedo al debate. Le tienen miedo a la participación popular. Le tienen miedo al ejercicio ciudadano. Desprecian profundamente al pueblo. Y creen que el pueblo se las compra. Están profundamente equivocados. Yo no voy a utilizar los 10 minutos. Ya dije lo que tenía que decir en esencia. Pero sí quiero plantear con toda franqueza que en ese debate que estoy aceptando, yo le tengo un profundo respeto y cariño a Dante Delgado, que se ha portado siempre muy bien conmigo en lo personal y en lo político. Y lamento, como dice la canción, profundamente su extravío. Que esté en contra del compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas. Un compañero verdaderamente excepcional. Muy grande. Muy grande. Patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo, se juega la vida todos los días, lo sirve con pasión, con entrega. ¿Cómo regatearle nada al compañero presidente? Y eso no quiere decir en Movimiento de Hombres y Mujeres Libres que no podamos tener diferencias, que no podamos decirle de frente en dónde estamos en desacuerdo. Pero regatearle este esfuerzo que está haciendo es infame hasta de la oposición misma. Hasta de la oposición misma, que está equivocándose en el cálculo político. 2022, solo le pido a los compañeros, compañeras de Morena, que si hagamos los comités municipales de defensa del compañero presidente, que no nos durmamos como fue en la consulta del 1 de agosto. Más de 30 millones de votos en apoyo al compañero presidente en marzo de 2022. Más de 30 millones, una meta grande nos tenemos que plantear. 2023, ya lo dije, va a ser nuestro momento difícil, la definición del relevo, el compañero presidente, pero lo resolveremos en unidad y les vamos a volver a ganar en 2024. Larga vida a esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Larga vida al compañero presidente y larga vida al pueblo de México, que está en rebeldía y ejerciendo su poder gracias a este movimiento que le sirve con pasión, con honestidad y con entrega. Muchas gracias, compañero.